Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en el Festival del Arroz junto a Marcel Viñas de Guaraní y Moisés Espinal de Agrovesa. Ambos son buenos representantes de esta marca famosa en la República Dominicana, en América y en el mundo, de los equipos de fumigación y de pulverización. Usted acaba de dar una charla importante a productores sobre la importancia de que los equipos sean eficientes, de que los equipos estén bien regulados, de que los equipos pues puedan suplir hoy lo que es competitividad para bajar costo y poder ser competitivo. Y vimos una escala, bueno, de cuál es el valor que representa en costos los equipos que no están dentro de ese 8% que es de costos generales. Bueno, en el caso de nuestros pulverizadores Guaraní, específicamente más con el atomizador, podemos decir que tendríamos una baja en el costo de producción y un aumento en la productividad de un 30% aproximadamente. Eso es en base a aplicación de tecnologías dirigidas a los pequeños, medianos productores, que es la especialización de Guaraní. La especialización es la pulverización. Entonces, más o menos por ahí andamos. Marcel, ¿qué importancia tiene el tamaño de la gota, el tamaño y la presión del equipo para que esa gota tenga distinto tamaño? Sí, eso es esencial. Y eso depende del tipo de aplicación que deseamos realizar. Si es una aplicación, por ejemplo, de glifosato, herbicida, debemos hacer una aplicación con gotas residuales. Sí, son gotas mayores, más pesadas, mayor duración de vida, vamos a decir. Ahora, si estamos realizando una aplicación espacial, como sería en el caso del arroz, ¿entiendes? Que estamos aplicando productos para control de la sogata, por poner un ejemplo. Si es con ese tipo de aplicación que es espacial, estamos hablando de tamaños de gota entre 50 a 60 micras por centímetro cuadrado, que pocos equipos de la categoría nuestra de Guaraní lo pueden realizar. Eso va a depender mucho de la boquilla que esté utilizando. Pero Guaraní, como especialista que es en pulverización y como su labor principal es promover la buena tecnología, control de medio prevención y control de medio ambiente, nosotros utilizamos diferentes boquillas para diferentes tipos de cultivo. Moisés Espinal, estos equipos son fundamentales si tienen respaldo, si tienen respuestos y si tienen asistencia técnica de servicio, y eso le toca a usted en Agrovesa. Así es, en Agrovesa nosotros tenemos todo lo que son los repuestos. Esa es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es dar un servicio especializado, un servicio que, de más decirlo, carece hoy día. Hoy día, lo que afecta principalmente este renglón es que no hay repuestos. Lo que nosotros como Agrovesa, en conjunto con Guaraní, lo que hacemos es suplir esa necesidad básica que tienen nuestros usuarios y así responder, tener capacidad de respuesta. Podemos, en Agrovesa pueden encontrar todos los repuestos, igual que con los aliados estratégicos que nosotros tenemos a nivel nacional, distribuidos en todo el país. Pero ¿dónde está Agrovesa en la República Dominicana? ¿En qué locaciones? Y si en cada una de ellas pues hay técnicos que puedan dar servicio mecánico a las bombas de ustedes. Muy bien, Agrovesa tiene tres sucursales. La principal es en Mao,
En Ranchito La Vega tenemos otro centro de distribución y uno en la 6 de noviembre. Tenemos los técnicos especializados, están en MAO, pero estamos ahora mismo en un programa de capacitación técnica. Es decir, que vamos a ir enseñando a nuestros diferentes aliados a cómo reparar las bombas utilizando nuestras piezas. Que eso es algo nuevo, algo innovador, algo que no se ha hecho y vamos a hacerlo. De todos modos, pueden ir a cualquiera de nuestros tres centros, tanto en la principal como en el centro de distribución de Ranchito y en la 6 de noviembre, y llevar los equipos que nosotros ahí nos encargamos de repararlo. Es importante también señalar algo que ellos están realizando ahora mismo, que es trabajando con todas las agroindustrias. Las agroindustrias son empresas organizadas, agricultores o agricultores, asociaciones, federaciones organizadas, que tienen una cierta cantidad de equipos guaraní. Ellos llaman al Departamento de Asistencia Técnica, se reúnen los equipos en X zona y ellos directamente van al campo. Eso lo hacemos con centrales azucareras, con productores de tomate, con productores de café, etc. No solamente tienen que llevar el equipo agroeso, sino que hay un sistema proactivo para la asistencia técnica. Tienen su vehículo propio con sus repuestos montados en una camioneta y con sus herramientas de mecánica, y en el mismo lugar, en el mismo punto, ahí resuelve. Amigos de Ruta Ganadera, Marcel Viñas y Moisés Espinal, aquí en el Festival del Arroz. Continuamos con el programa.